Ocho human regate ustera amaimbo socuta shoshubakuya. Haru igate antita onitapeños mato aniacabo. Hain eken hasokuta bakan hanrike recampare, harakambakirga it size, hapu hoi maitapon, hapu got things, drew, puri, ustera aimbo bakuya. Haru igate shunkun. Harakambakin is in a regate antita. Habe yo tete te digas ante ta gente sina nai. Hay no yo que ya recan ba. Ah, babo. Mato me pia. Acá mata. Ya nato. Mato pitch va a un venir a nato. Ya papa de ver va que nato. Yo papa ta un sobre su granano yo. Ya, 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 Ya lo pagué, ya pichica pagata na topa ne gustura rabo chosco pichica ne ya da sapo ne yera ya vai yera avata ya la chuchuke da ya que hago que ya de que no puse que me puse que ya Hatian base chanashi nasha e kan rekan wata hatukana ige Hatta herong ikate na to yan ikain ko nashi nashi bi haton rekan wata to kana ige ma iston piku yama ganai de Boca bo, va a poner un boca bo en la tita, güey. ¿Y esto un tan cam? Ahora no llan tan que. Hasta no hay que han vuelto a venir, me han vuelto a ma, yo y na bo moa, hay su han vuelto mucha rato taige. Así, ya que han vuelto, pero más un poco ya me. Hasta no hay hasoco tabaco, pero yo y na bananige. Bueno, bueno, esta historia se trata de unos de algunas etnias que en un lugar muy lejano había una mujer que tenía 6 hijos y que ella al buscar trabajo dejó a sus hijos en su casa. Como antes, los muchachos solían estar al canto de los ríos y el mayor de sus hermanos les invitó a bañar, pero en ese tiempo no se podía hablar en vano porque cada cosa que decías se hacía realidad. Porque según nos cuentan que la historia es que Dios estaba cerca y por eso ocurrían esas cosas. Bueno, esta historia les traemos desde
lo más alto de la Amazonía para ustedes y para todos. Gracias.